Hola, tía Lauden. Oye, me voy a poner de este lado, que luego me veo cuando veo el vídeo y digo, ya no me tengo que poner collar, María. Buenos días. Mira, buenos ya no días. Me tengo que poner collar. Mira, ya le veo. Me llevo ya puesto. Muy pronto me hago lo que la Carmen de Sevilla. Me pongo un cacho esparadrapo aquí atrás en el pescuezo, para que no se me vea aquí el pescuezo este mío. Y luego esto que llevo aquí, esto, no sé si me estoy sacando ni nada, porque como llevo las gafas, esto que llevo aquí se llama doble papada y pienso tenerla hasta triple. Esto es de mi padre, genético. A mí me encanta. Entonces, o va una silla con así todo el día, que no ves nada, después caer, o resulta que tienes que tenerla. Y luego me he visto también que se me ven aquí todas las arruguinas, las cejinas, ver aquí que me las quito yo y me lío. Es que todo esto es analizando el vídeo que me vi ayer. Y luego me le quito esto aquí también. Claro, es que el maquillaje hace milagros. Pero los años siguen pasando para Toquisquis, para mí también. Me hace mucha gracia porque hay gente que somos todos muy cumplidos, ¿no? Y me dicen, cada día estás más joven. Digo, sí. Soy la única persona del mundo, la única, que cada día va más joven. ¿Qué os parece? Pues nada, desearos buenos días, un buen fin de semana. Voy aquí con mi entrenadora personal. Mírala. Mari. Buenos días. Buenos días. Vamos a decirlo. Pues, a ver, mira, el sol, mira, de frente. Pero mira a ver si te estoy sacando, aquí. Que yo es que no veo que ni torta. Que sí, que estoy aquí. Es que me estaba dando el sol y no podía ni mirar. Estamos. Me he puesto las gafas, pues, muy chulas. Yo estoy aquí. La tuya es la de la gafa de los reflejos. Sí, estas son unas que me regaló mi cuñado, pero hace ya una porra de años. Y me las he encontrado, me las voy luego encontrando. Claro, van apareciendo. Y entonces, bueno, ¿qué os digo? Os repito, a las 8:30 de la mañana, cada día, llueva, truene, haga frío, con el viento a mi favor, lo mismo me da, aquí estamos la María y yo andando. Os voy a decir una cocina, no digáis nada. Aquí va el hombre. ¡Venga, vamos! Buenos días. Es buenísimo. Para todo el cuerpo, el que mueve las piernas mueve el corazón. Te haces amiga de toda la gente, ya nos conocemos todo. Y luego os iba a decir un secreto. No digáis nada, que sois todas unas lenguaretonas igual que yo. Que los viernes, antes de andar, nos echamos un cafelillo con dos churrinos. Es que nos tiene todo el mundo localizado. Nos preguntan, ¿hoy vais más tarde? ¿Hoy vais más tarde? Claro, lo que no saben es que nos paramos a los churros. Una morena y una rubia. Aquí vamos las dos. Mira, el brazilete. Yo no sé lo que estoy haciendo porque me he puesto las gafas para que no se me vean todas esas arrugas que me había. Me duele el brazo, María, llevar el teléfono también, coño. Madre mía, qué peso, por Dios. Sí, estoy mayor. Que hay que andar. Que Talavera tiene unas afueras extraordinarias. Y unos adentros maravillosos. Que la naturaleza te da vida. Que luego empieza uno el día como de otra manera, mucho más mejor. Ande, va a parar. Y que hay que caminar, hacerlo por uno mismo, por la salud. No, la libertad, la. Ya llegó la María Talavera. Es que me paro un segundo y la tía ya va, está llegando a su casa. Ay, no sé qué me estáis poniendo porque al haberme puesto estas gafas, que no veo ni nada, que si eso. Si se las quita no las veis, si las, se las, claro, pone mira, tampoco. Mira, a ver, agarra ahí. A ver. ¿Qué dice, lee? ¿Qué quiere? Desde Talavera. ¿Quién es? No, desde Herrera del Duque. ¡Ay! Un saludo, guapa Extremadura. ¿Quién es? Manolo Navas. ¡Oh, Manolo! Manolo, ¿cómo estáis, la Carmen? Hoy Manolo, la por favor. Nani Buiza. Hola, Nani. Ole, esa extremeña guapa. Sí, esta esto le dan a, pero es muy guapa también. Es que los guapos lo hay donde quiera, ya lo sabes tú. Pero estás, ¿qué estás sacando? ¿Tú estás sacando algo? Que sí, mira. Cuidado, nos atropellan. Hombre, no quisiera yo que nos atropellasen. No, hoy pero es bueno. Viernes. Os recuerdo que no soy de celebraciones. Yo, como de costumbre, siempre digo lo mismo. Tengo cuatro leyes y son muy. Me duelen los brazos, María. El Día de la Madre. Pues como el Día de la Mujer, como el Día del Hombre, como el día del perro, como el día de todos, los 365 días para mí son los días de todo. Felicidades a las madres, toda la vida, cada minuto, cada segundo. Ahora este Día de la Madre, esto es para Corte Inglés, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? A la madre que felicitarla. Un saludito, Ricardo. ¿Hoy Ricardo? ¿Quién es Ricardo? Ricardo Cruz. ¡Hoy que Ricardo! Que pone que lo está viendo. Ay, qué hijo mío. ¿Cuándo vas a venir a mi salón, bonito? Vente una tarde que echemos allí unos cantes y unos toques. Entonces eso, que para mí todas las celebraciones son cada día, cada minuto, cada segundo. Hay que esperar a un día al año para decir algo a la madre. Pues luego los otros días no la decís nada, no nos hablamos ni nada. ¿Cómo va esto? Sí, tú verás, Beatriz López dice, luego unos churritos. No, es que el café ha ido acompañado Beatriz, con churritos. Es que ya, no. Los viernes, ya lo,
Los viernes, antes de salir a andar, tomamos un café con dos churrinos, dos chicos. Pero luego venimos a quemarlo. Mira. Claro, luego ya no toca. Luego ya no toca. Y algún martes a lo mejor también, sí. Bueno. Se tercia, se pone la muy pesada, porque la María no ha dicho nunca nada, soy yo. Los bares, yo sabes que yo soy de bares. Cuéntanos, María, ¿qué nos vas a hacer de comer el domingo? No por nada, sino porque van las muchachas a casa o lo que sea. Ay, pues una sopita de marisco, muy rica. Qué hambre tengo, coño. Tú verás, una sopita de marisco. Sí, luego con cositas que a ellos les gusta, a uno la ensaladilla, a otro la alitas de pollo. Nada de guisoteo. No. Que luego me ponen pegas siempre. Entonces, de esta manera, cada uno una Buenos cosa. Días. Cada uno una cosa. Sí, así es que, como no tengo otra cosa que hacer, me entretengo. ¿Y tú te vuelcas cuando viene el... ¿Tú sigues a casa el domingo o luego todo el año también? Claro. Cuando vienen, porque si no vienen, ¿para qué? Bueno, pero te quiero decir que tú nada más que vas a ser la madre el domingo, ¿eh? No, coño. Ah, no. Menos mal. Que no, y que los no. Los padres, luego el día del padre, el día del abuelo. Deseando que de vengan. Prima, el día del niño. Iros a la porra con. Pero si la que tenga que comprar cosas, las va a comprar igual. ¿No me entendéis? A mí se me antoja hacer un regalo a la María. A lo mejor se me antoja cualquier día, todavía no. Sí. Porque ya, como sabéis que tengo paga. Claro. Que se ha acabado todo ya. Que el gobierno, no sé, habrá sido una, o no lo sé. Ya sabéis que yo tengo mucho enchufe. En casa, tengo por lo menos 15. Después de 14 meses, 4 cartuchos de tinta, 2 tirados a la basura, que otro día lo cuento, y 25.000 folios, me han concedido una ayuda vital, muy vital. 156,38 al mes. Quiero decir con esto que aquí está la Easy Cobo para lo que necesitéis. Que no me entere yo que le faltan perras a nadie, ni pagamentos, ni historias. Que ya tengo yo paga. ¿Eh? Vamos a ver qué va a pasar aquí. ¿Ah? ¿Tan contenta? Ya he ido a ver unos apartamentos a Benidorm, los he visto por internet. Y en cuanto me paguen el primer mes, voy a dar una entrada. Allí tenéis un apartamento ya en Benidorm, para toda la vida. Y una amiga con paga, que eso no diga esto a mí que no tiene María. ¿Cómo te sientes con una amiga que sí, con que paga? Sí, yo muy grande. Que cambia todo. Muy grande. Queridos amigos. Tengo una despreocupación en el cuerpo ya. La tranquilidad que da, ¿verdad? Sí. Ya teniendo dinero porque está una más... La verdad, se ha dicho, sí. Bueno, otra para acá. Me estás sacando a mí todo el rato, pues sí, tú. ¿Para qué me voy a sacar yo si la que habla eres tú? Ya. Pues queridos, no te digo, no os digo nada. Aquí nos vamos, mira la rubiaza que llevo en la, no sé lo que estoy sacando, pero no estoy sacando una flor. Bueno, sabe, hoy se quiere. Me pegué a todo el sol de frente. A ver, que aquí no estoy sacando. Ah, pues que lo sepáis. Que es que yo, pues como no me he operado todavía ni nada de nada, pues ayer me vi y digo, oye, qué arrugaína estás. Estás como un higuino y psicobo. Y dije yo luego para mí, y más que te tienes que poner, y si no, peor para ti. Así que lo sepáis. Que hay que llevarlo todo, pues eso. Hasta luego. Con resignación cristiana o resignación del tipo que sea. Pero que esto ya no va a mejorar. Quiero decir que cada día vamos a ir, como tiene que ser ley de vida, pues más cansados, más mayores. Más todo. Más, un poco más de todo. Pero que no tiene importancia, esa es la vida, ¿no? Así es que vamos a pasarnos un fin de semana, pues como Dios manda. Yo mañana igual cojo a mi hija y a mis nietos, los vamos a comer país. No tengo ganas ni de hacer un huevo frito. Estoy muy tontina. Ya como tengo paga... Al tener paga ya... Ya no tiene una... los aires, que no sí, me he puesto un poquito tontina. Lo reconozco. Es lo que hacen las perras, que luego te pones ya que... ¿Tiene quien te aguante? No hay quien me aguante, ¿no? Así que deciros, caminar. El que mueve las piernas, mueve el corazón. Un poquito. Talavera, esos caminos. Vamos. Y hablando de los caminos, a ver si los arregláis, coño, que un día me mato para aquí. Unos baches, unos charcos, no gana una para zapatillas. Tanto lavarla, poner aquí lo que sea, arreglar estos caminos, por favor. Y nada, que vamos a pasar un buen fin de semana, o como toque. Y bueno, un fin de semana, hoy, que todavía no ha terminado. Mañana pasado, y el lunes, y el martes, y todos los días. Un día más para vivir, y un día más para disfrutar. Un día más para sufrir también, ¿eh? Pero lo que tenéis que tener en cuenta es que también es un día menos. Cuidado. Espabilarse, vamos. Ve, cogió el teléfono, ya no puedo hablar, ya voy a asfixiar. No. Coño, o dice que no pesa el teléfono. Vamos a mandarlos un abrazo, venga. ¿Qué estamos saliendo? Mira, sí, ¿dónde estamos? Digo yo, espérate, si no lo veo. No vemos nada. No lo veo. ¿Quién que es? Sí, que estamos saliendo. ¿Las dos? Sí. Queridos amigos y amigas y amigues. Y Roel te está viendo, pone. ¡Ay, Roel! Luego te hablo, que tengo una canción que te tengo que comentar. Tuya. ¡Ay, Roel! ¿Habéis oído, por favor, meteros al YouTube?
buscar a Roel, escuchar todas las canciones de su último trabajo, del penúltimo, del anterior y de todos. Me encanta. Que paséis un buen fin de semana. Y la llevo la María, mira, que agarra. Mira, así, aquí. Mira, agarra del cuello, escucha, sí. Que me va a estrangular en cualquier momento. Sí. Espérate, si no veo el teléfono. No vemos nada, pero no, os queremos no igualmente. Nada. Igual, igual. Os gracias, queremos por mucho. Favor, imitarnos. No veo. Imitarnos, salir, escucha, a caminar. ¿Por qué no te pone así y así no me da? Ahora veo. Ay, qué joder, tía, si es que la inventiva, lo que hay que inventar. Ay, María, por coño. Favor, no me lo puedes. Mira, ¿dónde estamos? Claro, es que no veía. Ay, qué perro es tonto. Bueno, que paséis muy bien muy buen fin de semana, sí, ¿vale? Sí, sí. Y bueno, lo de los regalos y eso es aparte, ¿vale? Aparte. Eso no es necesario tampoco. No es un abrazo y un beso y tan contento. Para todo. ¿Cómo se explica la tía? Como un libro sí? abierto. Claro, pues lo hace todo igual, lo hace todo igual. Hay que comprar y hay que consumir porque los comercios tienen. Vale, que... pero que no todo depende pero de eso. Pero que no sea todo el mismo día, claro. Y, ¿sabes? Nosotros los vecinos. Que puede ser cualquier día. Los vecinos me y los abrazos. Exactamente. También nos gustan más eso también. Me gusta más. Me cuenta felicidades, más. Felicidades a todas las personas. Me aporta más. Que no madres, ¿vale? Guillermina, échate a la calle ahora mismo a andar, que tiene. A esas piernas, hola, coño. Cuñi. ¿Quién es? Mi cuñada Luisa. ¿Y dónde la ve? Pues ahí pone que Luisa. ¡Oh, cuánto muñeruco! Luisa, que nos debes un café que no se me ha olvidado. Es verdad, nos debes un café. Yo los bares, yo lo de los bares no. Sí, que es verdad. Bueno, que tengáis un buen fin de semana, que hagáis lo que podáis y como va a ser lo que sea, pues llevadlo pues como mejor podáis también. Nosotras ya hemos hecho. A lo nuestro. A lo nuestro, sí. Así que, por favor, caminar, por favor, salid a caminar. Los gimnasios también, pero caminar. Caminante, eso, caminar. No hay camino. Vamos. Se hace camino al andar. Ah, sus quiero, sus amo, como dice mi hermano Javito. Buen día. Corta aquí que no sé dónde está el botón. Ande. Espérate, aquí.